Yo quería preguntar al número 3 de la candidatura, al señor Germán Tés, si como periodista, ¿qué le parece que se impida el acceso a un acto como este a un profesional que ha escrito una información que no es del gusto del partido? Y al candidato, si se siente cómodo con que en este caso haya sido una información sobre su persona, sobre su pasado como candidato de otra formación, sobre sus escritos, la que haya provocado ese veto a un profesional de la prensa. Gracias. Muy bien, me alegra que me haga esta pregunta. Yo, como periodista, quiero decir que estoy escandalizado ante la cantidad de mentiras y basura que se está publicando y emitiendo sobre Vox. Escandalizado. Yo creo que los únicos que realmente se han metido en una deriva así y están notando ya los resultados, es decir, la prensa norteamericana, está notando cómo está naufragando a través de sus mentiras y de sus acosos y campañas de odio hacia Trump. Trump puede parecer a muchos una persona despreciable, impresentable o mal presidente, pero la cantidad de mentiras que se han inventado sobre él para hacerle daño y para destruirle son unas mentiras que están pagando ahora los medios, con su credibilidad y con sus ingresos y finalmente muchos de ellos con su cierre. Y ya ha habido cierres por culpa de esas campañas contra Trump que no han destruido a Trump y han destruido los medios. Creo que en España está pasando lo mismo con Vox. Creo que es muy preocupante que se mienta abiertamente desde medios de izquierdas y mientras en medios de derechas se esté mintiendo de esta forma tan absolutamente descarada, inmoral, sin escrúpulos, vamos, utilizando de alguna forma los baremos morales del presidente del gobierno que tenemos en este momento. Creo que lo hemos visto en la COPE, lo hemos visto en todas partes, yo diría, y en el país, desde luego, de forma muy relevante. Y con Miguel González, de una forma muy, muy relevante, y vamos a ser personales aquí, ya que hablamos de él, vamos a hablar de él. Él está aquí diciendo que Jorge Buxadé, un falangista en el Parlamento Europeo, eso es mentira. Eso es mentira. Es una mentira, como es una mentira que Santiago Abascal haya pedido ir con pistola al Congreso. Es una puñetera mentira. Es una falsedad, porque el señor Buxadé, por la misma razón que al señor Buxadé dicen que se va un falangista al Parlamento Europeo, me podrían decir a mí que yo soy un comunista que voy al Parlamento Europeo, porque hace 40 años o 42 años yo militaba en las Juventudes Comunistas. Y eso no lo dice nadie, porque les parece que no es tan indigno. Pues a mí me parece mucho más indigno haber sido comunista como lo fui yo, haber sido falangista hace 20 años. Y yo fui comunista hace 40. En ese sentido, la fabricación que se está haciendo de historias y de noticias que no existen, que no se dan, muchas de ellas absolutamente falsas, como la del señor Dávila diciendo en la COPE que el señor Santiago Abascal quiere ir con pistola al Congreso. Es una basura de mentira, además, absurda. Absurda, y sin embargo se insiste. ¿Cómo se han manipulado frases del señor Abascal para hacerle decir al señor Abascal lo contrario de lo que había dicho? Y se ha repetido por todas las televisiones, todas las radios, y se ha citado en todos los periódicos, y solo ha habido un periodista en toda España que ha pedido perdón por ello y que ha rectificado, y se llama John Miller, y lo hizo en Twitter. Solo un periodista en toda España ha tenido la dignidad, la decencia y la honradez de rectificar una mentira que habían distribuido prácticamente todos ellos. Con eso creo que lo digo todo. Gracias.